Buenas familia, bienvenidos de nuevo a su canal Herencia Rosario TV. En esta ocasión te traigo informaciones importantes acerca de abogados que están haciendo movimientos sospechosos contra la familia. Quieren aplazar el juicio de la familia insultar al doctor Johnny Portorreal. Tenemos que estar despiertos, señores, y combatir a estos criminales. Así que le dejaré todos los audios a continuación. Muy buenas, mi gente linda. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Espero que en el día del día 15, pues todos hayamos aprendido un poco más de lo que es el caso de la familia Rosario, de los procedimientos que deben ser seguidos, de los procedimientos que no han sido seguidos y los procedimientos que se sabían que habían que seguir, pero nunca han sido dichos, esperando siempre hasta el último momento, una forma más de cómo atrasar el caso y así dar el tiempo al señor. Eh, este abogado Johnny Potter Reyes, a que los procedimientos a seguir, como juicio de fondo, pues sean entonces empezados luego de que él esté en su casita. Aquí todos tenemos que entender que hay 280 y algo de personas que hicieron denuncia en contra de Johnny Potter Reyes y todos y cada uno de los abogados han obtenido esa lista y la tienen por mucho tiempo. ...tenemos que entender el por qué... ...siempre a último minuto es cuando nos damos cuenta... ...de algunas cositas... ...cómo es posible que personas desaparecidas... ...de todo este procedimiento nunca dieran informaciones... ...pero han aparecido dárselo ahora... ...dejándoles saber el por qué... ...este juicio fue aplazado... ...haciéndoles saber que es... ...porque algunos... ...pues no tienen abogados que los represente... ...que ya sabemos que por igual... Todo aquel que no tenga abogados o no desea tenerlo, pues está representado por la fiscalía. Eh, pero, como se dice, cada cual tiene la decisión propia de irse a donde mejor le parezca o buscar en privado o mantenerse dentro del círculo. ¿Entiende? Eh, aquí todos los abogados saben cuáles son los que tienen. ...y cuáles no... ...siempre se ha sabido... ...siempre lo han sabido... ...y saben los procedimientos... ...no es posible que a última hora pues... ...sea una sorpresa para tantas personas que... ...pues llegaron a una universidad... ...a obtener un título de abogado... ...y saben las cositas que hay que hacer... ...y las que no se deben de hacer... ...por lo tanto yo... Eh, ...desde que iniciamos este... ...este juicio... Encontré el abogado. Siempre le estuve hablando a los abogados, que claro, como siempre, hacen caso omiso a las cosas que es interesante para todos nosotros. Y perdonen a los abogados, que no quiero ofender. Pero siempre les dije, abogados, mantenga a su representante informado y empapado de las cosas que deben y no deben hacer. De las cosas que se hacen y no se están haciendo. De las cosas que se van a hacer en un futuro y se van a hacer actualmente. Entendido. Pero como no se hace, le he entonces sugerido a todos ustedes, que sean ustedes, si le interesa su caso, que se empape de él. Porque nada va a defender lo suyo como usted. O sea, que se empape, dije Pampers quizás. Eh, perdón porque estoy hablando un poquito rápido para hacer llenar, eh, no sé, la de otra en algo para decir las cosas que son necesarias. Pero, ¿De acuerdo? Eh, entonces, este. La fiscalía está en obligación de representar todo aquel que no tenga o no desea tener abogado, es simple y llanamente. No es una cosa que eh, sea nuevo, eh, se sabe, y eh, eso es algo que eh, un servicio que hay que darle al ciudadano obligatoriamente, automáticamente. Eh, entonces, pues... Creo que eh, los movimientos que se están haciendo aquí son un poquito molestosos, un poquito hasta fastidiosos, en la cual lo que está haciendo entender que los abogados no están pendientes a las cosas que se deben de hacer. No soy abogada, pero ustedes sí son abogados. Ustedes sí saben lo que hay que hacer y los procedimientos a seguir. Yo no, pero pregunto y me entero este mi gente linda yo espero que el 15 haya sido otro aprendizaje más para todos nosotros eh, que lo que le estoy diciendo de que se empapen de que se eduquen yo creo que eso no es algo que debe dolerles a ustedes al contrario deben de sentirse ustedes pues orgullosos de aprender y de saber y empaparse de lo suyo es muy importante. Es muy importante. Pero si no es importante, pues mantengamos esperando que los demás mastiquen para nosotros esperar. Si nos da un poquito para tragar. Ya eso depende de cada uno de nosotros. Cuídense mucho para Lucía. Se le quiere gratis. Y ya saben, eh, aquí todos son los abogados, saben los procedimientos. Eh, hay, aquí hay algo como que es eh, un amagar y no dar, dando tiempo quizás para que el abogado pues, pueda salir y puedan entonces iniciar los procedimientos estando en casita. Porque no creo que los abogados eh, de que tenemos nosotros son uh, menos abogados que otros. Eh, cuídense, de verdad que sí. Traten de aprender que el aprendizaje que nadie no lo puede robar, nadie no lo puede quitar. Aprender es bonito. Cuídense.